Los animales nunca deberían estar en un circo. Pero esta historia sucedió hace mucho, mucho tiempo. Y por aquel entonces era algo de lo más normal. En uno de los circos más famosos en aquel momento había una hembra de elefante embarazada y quedaba muy poquito para que viera por primera vez a su retoño. Todo el circo estaba nervioso y entusiasmado a partes iguales, pues no era habitual que hubiera bebés elefantes entre ellos. ¡Qué gran acontecimiento! Cuando por fin el pequeño elefantito nació y abrió sus ojos, todos saltaron de alegría y emocionados fueron a felicitar a la madre. De pronto, Dumbo, que era el nombre que le habían puesto al pequeño, estornudó muy fuerte y sus orejas se desenroscaron. ¡Oh! Todos los presentes se quedaron callados y muy sorprendidos porque el pequeño elefantito tenía unas orejas enormes. Dumbo no se estaba enterando de nada, es que era muy pequeño. Pero en ese momento su madre se puso muy triste por la reacción de la gente y mucho más después de que pasaran del silencio a las risas. ¿Habéis visto qué orejotas tan grandes tiene?, dijeron algunos entre risas. Y encima le han puesto de nombre Dumbo, es que es de chiste. Seguían y seguían riéndose, sin parar de burlarse de él. Lo mismo se piensa que es un pájaro, ¿te imaginas? ¡Ja, ja, ja, ja! La mamá elefanta, lejos de avergonzarse de su hijo, le defendía. Mi hijo es mejor que todos vosotros. Os debería dar vergüenza reíros de un bebé tan lindo. Pero nada, que no hubo manera. Pasaron los días y los meses, y la mamá de Dumbo durante ese tiempo no solo no evitó las burlas, sino que ahora también le insultaban. Un día, unos niños que pasaban por allí le soltaron. «Oyes tú, ¿eso que tienes ahí son orejas o mantas para no pasar frío? ¡Menudas orejotas tienes, son enormes!» Dumbo, cuando era muy pequeño, no se enteraba de nada y era un bebé muy feliz. Pero según fue creciendo, fue siendo más consciente de que todo el mundo se reía de él. Bueno, todo el mundo no, su madre jamás se reiría de él. Cada vez estaba más triste, y eso a su vez afectó también a la madre, que cada día que pasaba estaba más y más enfadada con todo el mundo. Tanto que un día arremetió con todas sus fuerzas sobre unos chicos, y al dueño del circo no le quedó más remedio que encerrarla. «¡Encerradla hasta nueva orden! ¡Podría haber matado a alguien! ¡Es muy peligrosa!», dijo el director. Y si antes la vida era difícil para Dumbo, imaginaos ahora con su madre en una jaula. El pobre elefantito se sentía muy triste y muy solo. «Vale, solo puedo ver a mamá en algunos momentos. Y si me intento acercar al resto de los elefantes, al fin y al cabo son mi familia». Pero ni por esas, el resto de elefantes también le rechazó. Dumbo estaba tan apenado que ya ni lloraba e intentaba ir por las zonas del circo donde menos gente había. Un día, en uno de sus rincones preferidos, se encontró con un pequeño ratón. Al principio se quedó muy sorprendido porque por su rincón nunca había visto a nadie. Pero más sorprendido se quedó cuando el ratoncito le sonrió. «¡Me ha sonreído! ¡El ratoncito me ha sonreído!», pensó para sus adentros Dumbo, y le devolvió la sonrisa al ratoncito. El ratoncito, que era de lo más alegre y optimista, se acercó un poco más y le dijo: «No estés triste, Dumbo. Ahora todo el mundo te conoce porque se ríen y se meten contigo, pero dentro de un tiempo vas a ser el elefante más famoso y más querido de todos. Te lo prometo. ¿Pero qué dices? ¿Tú has visto cómo me tratan? Claro que ojalá tenga razón y llegue pronto eso que dices. Que sí, verás, confía en mí. Vamos a probar unas cosas». El ratoncito se fue corriendo rápido, rápido y se fue a buscar al maestro de ceremonias para convencerle que ayudara a Dumbo a subir a lo más alto de una de las torres que tenía para los espectáculos finales. Esos que normalmente se dejan para el final porque son los que más fascinan a todo el público. Pues ahí. El maestro de ceremonias estaba muy sorprendido, pero la idea que le dio el ratoncito podía funcionar. Y si funcionaba, podía ser un buen número.
Entrenaron y entrenaron hasta que demostró que podía hacer lo mismo que el resto de los elefantes. Y llegó el gran día, la primera actuación de Dumbo en el circo. ¡Oh, qué nervioso estaba! Le temblaba todo el cuerpo. Logró subir a lo más alto, pero es que los nervios le estaban traicionando. Tropezó arriba del todo y no solo no destrozó la carpa, sino que hirió a un par de elefantes que estaban a su lado. Menudo enfado tenía el maestro de ceremonias. ¿Quién me mandaría a mí confiar en este loco ratón? A partir de ahora te vas a dedicar al papel de payaso. La función de Dumbo era sencilla. Debía disfrazarse de payaso y tirarse desde muy alto a una tinaja con agua. Era un número asegurado. Siempre que lo hacían la gente se reía mucho. Pero también era asegurado que con cada actuación el elefantito se sentía más y más desdichado. El público se reía de la actuación, sí. Pero se reían por partida doble, porque también se reían de él. «No pienso actuar más. Todos se ríen de mí. Es que no pienso seguir siendo el hazmerreír de todo el mundo». El ratoncito no sabía cómo animarle, así que le acompañó para ir a ver a su madre. A la vuelta, ambos estaban muertos de sed. Y como lo primero que vieron fue la tinaja de los payasos, se fueron directos a ella. Menudos tragos le dieron. Y fue error, porque los payasos habían vaciado unas cuantas botellas de licor dentro de la tinaja. Y los dos amigos se emborracharon hasta tal punto que veían elefantes rosas. Imaginaos. ¡Son todos rosas! No podían parar de reírse. Al día siguiente, sorpresa. ¿Puedes saber cómo hemos llegado a la copa de este árbol? Le preguntó el ratoncito a Dumbo. No tengo ni idea, pero esto está muy alto y me están temblando las piernas otra vez. El ratoncito no paraba de darle vueltas al asunto en la cabeza. Y de pronto dijo, «Dumbo, ya lo tengo. ¡Puedes volar! ¡Por eso hemos llegado hasta aquí! ¡Tiene que ser eso!» «¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a poder volar? ¿No te dice nada la palabra elefante?» «Pues llámame loco, o lo que quieras. Pero piénsalo bien. Es que estoy seguro. Dumbo, tú puedes volar. Serás un elefante, pero es que no eres un elefante cualquiera. Tus grandes orejas te permiten volar». El pequeño ratón estaba tan convencido que intentó enseñar a volar a Dumbo. Como pesaba muy poquito, podía moverse muy bien por el árbol. Se acercó a unos cuervos que se acababan de posar y les pidió que si por favor le podían dar una pluma. Era una petición sencilla, así que se lo dieron sin más. Volvió junto a Dumbo y le dijo, «Mira, si llevas esta pluma en tu trompa, podrás volar. Te prometo que es mágica y nada te va a pasar si la llevas. Cree en su magia, funcionará». Si su amigo creía en aquella pluma, ¿por qué no iba a creer él? Cogió la pluma con su trompa y se lanzó al vacío, con su amigo en la espalda, por supuesto. «¡Tenía razón! ¡Estamos volando!» ¡Qué feliz estaba Dumbo! La cosa es que ninguno de los dos contaron su secreto. Cuando llegó el día de la siguiente actuación, el maestro de ceremonias le dijo a Dumbo, «He estado pensando que tu número será mucho mejor si te tiras desde más alto. Te lo digo para que te vayas haciendo a la idea y no te tiemblen las patas». Dumbo estaba preocupado, pero hablando con su amigo, le volvió a convencer de algo. Cuando se fuera a tirar de la plataforma que le tocaba, no iba a saltar sin más. ¡Iba a volar! No os penséis que aceptó de inmediato, pero todos sabemos que el ratón sabía cómo lograr sacar lo mejor de su amigo el elefantito. Un poco antes de la actuación, Dumbo preparó todo y cogió su pluma, por supuesto. Era su gran secreto. Pero no os podéis creer lo que pasó. Poco antes de tener que lanzarse, se le escurrió la pluma y la perdió. ¡Madre mía! El ratón, que se dio cuenta de esto, le gritó, «¡Dumbo! ¡La pluma no era mágica! ¡Te lo dije solo para quitarte el miedo! ¡Cree en ti!
¡Tú puedes volar! Solo había una persona que confiara en él en aquel grandioso recinto. Y solo por él debía intentarlo. ¿Qué podía pasar? A unas malas caería en la tinaja de agua. Y al menos lo habría intentado. Respiró profundo, abrió las orejas y se lanzó. Menuda cara puso el público cuando le vieron volar. ¡Está volando! ¡El elefantito está volando! Nadie se reía, todo el mundo le admiraba y no paraban de aplaudir. Desde aquel día liberaron a su madre de la jaula en la que estaba y la actuación de Dumbo se convirtió en la actuación principal. ¡Menudo éxito! Ya nadie se reía de él. El ratoncito tenía razón. Llegaría el momento en que todo el mundo le querría. Y desde entonces no hubo un día sin sonrisas y sin volar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.